Venta de garage. Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurra! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No, es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las pantuflas olorosas de papi! No, huelen mucho. Ya sé, el sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. Ya sé. Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. Aquí están. Gracias. ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Mami, acabas de dar el sillón de papi. ¡Shh! No le digas, no se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? Hola, señora coneja. Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura, pero lo puedes destruir y usarlo para leña. ¡Pero es una antigüedad! ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh! ¡Peppa! ¡Es tu sillón viejo, papá! ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. ¡Maravillosas noticias para todos! Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. Oh, de nada, señora Casela. Los anteojos. Pepe y George juegan con Pedro Pony. Van a saltar en los charcos de lodo. Pedro se resbala y pierde sus anteojos. ¿Dónde están mis anteojos?
Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. George encontró los anteojos de Pedro. ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡How! ¿Ve adentro de tu cabeza? Hace un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! Muy bien. ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver a George. Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. Con que no ves nada. Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! Hey. ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Pepa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. Pues vamos ahora. George, ¿tú quieres un examen de la vista? No. Pepa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. Hola, Pepa. Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. Por supuesto. Colócate estos anteojos especiales y después mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Pepa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Pepa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Wow! Me gustan mucho estos, mami. ¡Sí, Pepa! ¡Te ves fantástica! ¡Me veo fantástica! Buenas noticias. Pepa, tienes la vista perfecta. ¿Oh? Entonces no necesito anteojos. No. Pero es que en verdad quería anteojos. ¡Oh! Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté soleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Pepa. ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Feliz cumpleaños, George! ¿A
Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. ¿Sabes? Te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. ¿Es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que el dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien, adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. Si es para George, porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! Barquito de juguete. Los patos nadan en su estanque. Están muy felices. Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pone el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda.
Soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! Se fue muy rápido. A Peppa le fascina su barco de vela. Ya llegó la amiga de Peppa, Susy Oveja. Hola a todos. Hola, Susy. Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Susy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Dani Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, hola Dani. Dani! Miren, mi abuelo me hizo este barco con aspas. Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! Ah, la página de modas no. Está bien, voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba a doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace papá cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá Cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas, listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos, pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. No me siento bien. Mamá y papá acaban de hacer el desayuno para Peppa y George. ¡El desayuno está listo! Peppa tiene puntos rojos en su rostro. Mamá, creo que no me siento bien. Ay, querida Peppa, no te ves muy bien. No te preocupes, voy a llamar al doctor Brown. Habla el doctor Brown. Peppa no se siente muy bien. Su rostro está cubierto de puntos rojos. No, acuesta a Peppa en la cama y voy enseguida. El doctor Brown vino para que Peppa se sienta mejor. Hola, Peppa. ¿Cómo estás hoy? No me siento bien. Saca la lengua, por favor. No es nada grave. Peppa tiene un salpullido. ¿Necesito medicina? El salpullido desaparece rápido, pero si quieres, te puedo dar un poco de medicina. Sí, por favor. El único inconveniente es que no sabe muy bien. Abre la boca, por favor. ¡Qué asqueroso sabe! Eres una pequeña valiente por tomar esto también. Peppa debe quedarse en cama. Les hablo más tarde para ver si está mejor. ¿Peppa puede tener visitas? Oh, sí, las puede tener.
El salpullido no es contagioso. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Dr. Brown! Mamá, ¿ya me puedo levantar? El Dr. Brown dijo que debes quedarte en cama por un rato más. Pero es tan aburrido. El doctor dijo que podías tener visitas. ¿Puede venir Susie a visitarme? Susie Oveja es la mejor amiga de Peppa. Voy a llamar a la mamá de Susie. Hola, señora Cerdito. ¿Puede hablar Peppa con Susie, por favor? Hola, Susie. Hola, Peppa. No me siento bien. Tengo puntos rojos en la cara. ¿Ya te vio el doctor? Sí, el doctor Brown estuvo aquí. Dijo que yo no estaba muy bien y que era muy valiente. ¿Entonces estás enferma? Sí, sí. No estoy fingiendo. Tengo que estar en cama. El doctor Brown me dio una medicina que sabía, en verdad, horrible. Entonces voy a verte. Me voy a poner mi traje de enfermera. Susie Oveja viene a ver a Peppa. Y tiene puesto su disfraz de enfermera. Danny Perro y Rebeca Liebre van también. Hola, Peppa. Hola. ¿Cómo te sientes? No me siento bien, Susie. Tengo que quedarme en cama. ¿Qué hacemos para que te sientas mejor? ¿Me pueden traer una naranjada? Muy bien. Peppa parece disfrutarlo. Muchas gracias, Susie. ¿Ya te sientes mejor? Un poco. ¿Dani? ¿Puedes preguntar a mi mami si puedo comer helado? Y Rebeca, ¿puedes traerme algunas flores del jardín? El Dr. Brown está aquí para ver si Peppa está mejor. ¡Oh, qué bien! La enfermera ya está aquí. ¿Cómo está la paciente? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. Oh, ya entiendo. ¿Quieres que la revise por ti? Sí, por favor. Yo digo que ya no hay más salpullido. Estás mucho mejor. ¿Entonces yo no estoy enferma? ¿Cómo te sientes? Creo que debería quedarme en cama un poco más. Tengo ganas de jugar con este balón en el jardín. ¿Quién quiere ir? ¡Yo, yo! ¡Yo también! Yo creo que así nunca te recuperarás. ¡Mi primito! Peppa y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. Ah, desearía que fuera niña. Yo también. George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. Él quiere jugar conmigo. Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace también. Tía Cerdita, ¿puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama, bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. ¡Chloe!
bonito tener un hermano bebé? Sí, Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candy Gata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. ¡Gugú! Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¿Es un niño o una niña? Es una niña. ¡No! George no quiere ser una niña. Está bien. Es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. ¡Galleta! Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! ¡Miren! ¡Un bebé cerdito de verdad! ¡Pero qué hermoso! ¡Es más lindo que George! ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito. Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito, pero le gusta más ser George. El museo. Peppa y su familia van a ir al museo. Papi, dime qué es un museo. Es un lugar lleno de cosas interesantes que son muy viejas. ¿Más viejas que tú? Sí, más viejas que yo. ¿De verdad son viejas? Hay una sala con cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. Quiero ver la sala del rey y la reina. Y hay otra sala con un dinosaurio verdadero. ¡Guau! ¡Dinosaurio! Hola, señora cerdita. Hola, señora coneja. ¿Cuántas entradas desea? Dos adultos y dos niños. ¡Dinosaurio! Y un dinosaurio. Peppa quiere ver las cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. ¡Wow! ¿Dinosaurio? Pero George quiere ver un dinosaurio de verdad. No te preocupes, George. Veremos al dinosaurio después. Peppa, estas son las cosas que los reyes y reinas tuvieron hace mucho tiempo. Esta es la silla especial que tenía la reina. Se llama trono. Es muy hermoso. Este es el vestido de la reina. Es tan bonito. Mira, Peppa, esta es la corona de oro de la reina. ¡Guau! ¡Qué cosas tan bonitas! Mami, ¿en dónde está la televisión de la reina? En ese entonces no tenían televisión. ¿No había televisión? Pero tenían computadoras. Ah, no, no tenían computadoras tampoco. ¿Qué hacían en todo el día? Mami, si hubiera sido reina, hubiera comido todo el pastel que quisiera. Peppa se imagina ser una reina. ¡Mmm, delicioso! ¿Hay algo más que quiera la reina Peppa? Sí. Más pastel, por favor. Con gusto.
¡Vengan todos! ¡Ya voy, papi! Papi, soy la reina Peppa y debes inclinarte cuando me hables. ¡Oh! En verdad lo siento, Alteza. ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá. Eso debe ser interesante. Sí, muy interesante. ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio. ¿Del dinosaurio? ¡George! ¡Esta es la sala del dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala. No puedo verlo. Debe ser muy pequeño. En realidad, Peppa, él es muy grande. ¡Guau! Estos son los huesos de un dinosaurio auténtico. ¡Dinosaurio! George imagina ser un gran dinosaurio. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio es la favorita de George. Mi sala favorita es la sala del rey y la reina. Y parece que papá ya está en su sala favorita. ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles. La sala favorita de papá es la cafetería del museo. ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita. El resfriado de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces ponte el gorro. ¡Vamos, George! Pepe y George van a saltar en los charcos de lodo. George no quiere usar su gorro para la lluvia. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achí! George tiene resfriado. ¡Achí! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al doctor Oso Brown. Hola, habla el doctor Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, doctor Oso Brown. Adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. Oh. ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el doctor Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? Abre la boca y di... George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Claro, doctor! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor Oso. De nada. Adiós.
George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Achín! George no está mejor. ¡Achín! George, no estornudes tan fuerte. Esto es imposible. George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. Está tan callado y tranquilo. Es de mañana. George durmió muy bien. George está mejor. ¡Síganme todos! Es una mañana hermosa y soleada. George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. Oh, George, no necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. Se me cayó un diente. Peppa y George están comiendo su comida favorita, espagueti. ¡Hacen mucho ruido! ¡Terminé! Oh, tendremos un poco de silencio. ¿Qué es eso? ¡Es un diente! ¿Pero de dónde vino? Peppa, debes mirarte al espejo. ¡Es mi diente! ¡Se me cayó! No te preocupes, Peppa. Es un diente de leche. ¿Se te tienen que caer? ¿Me va a salir uno nuevo, mami? Sí, Peppa. Eso significa que el hada de los dientes vendrá a visitarte. ¿El hada de los dientes? Sí, el hada de los dientes. Si pones tu diente debajo de la almohada esta noche, el hada vendrá. El hada de los dientes vendrá y se va a llevar tu diente. Y en su lugar dejará una moneda brillante. ¿Cuándo crees que quiero ser un hada de los dientes? ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! Rápido, George. Vamos a dormir. No queremos que deje de venir el hada. Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes. Peppa, ¿qué haces? Cepille mi diente para que esté bonito y limpio para el hada. Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, mis pequeños. George, no voy a dormir. Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al hada de los dientes. Esta hada tarda mucho. El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar. ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ay, George! ¡Oh, y ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto, pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al hada. No me voy a dormir. Oh.
El hada de los dientes ya llegó. Pero Peppa está dormida. Hola, Peppa. ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. Buenas noches. Peppa, George, despierten, ya amaneció. ¿Qué? No estaba dormida. ¿El hada de los dientes vino? ¡No! Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El hada de los dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me dormí un poco, mamá. La próxima vez voy a quedarme despierta para ver al hada de los dientes. Los títeres. Peppa y su familia visitan al tío Cerdito y a la tía Cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío Cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá Cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial enfrente de los niños. Pero es la verdad. El tío Cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte, así. Ay, Peppa, George, olviden lo que acabo de decir del tío Cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. Hola, tía Cerdita. Hola, tío Cerdito. Hola. Hola a todos. Hola, hermano. El tío Cerdito es hermano de papá. Chloe Cerdita es prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñarles algo. ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe Cerdita. Y este es mi papá. ¡Tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! Soy el tío Cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? ¡Sí! Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? ¡Está bien! Me llamo Peppa. George, ¿qué títere te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. ¡Está bien! ¡Haré un feroz dinosaurio de títere! Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos a almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! La tía Cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo... ¡vamos a hacer una obra de títeres! ¡Fantástico! ¡Nos dicen cuando estén listos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Ah! ¿Una obra de títeres? ¡Suena divertido! Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. El espectáculo de títeres está a punto de comenzar. ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Ay, eso fue muy bueno! ¡Bravo! ¡Soy el tío Cerdito! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! Se parece a ti, querido. Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! ¡Tío Cerdito! ¿Te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir?
Papá dice que siempre te duermes y roncas muy fuerte. Así. ¡Ho, ho! Tu papi tiene razón. Yo ronco así. Papá Cerdito, no debiste decir esas cosas del tío Cerdito. No creo que papá Cerdito o tío Cerdito te escuchen. Papá Cerdito y tío Cerdito están dormidos. Por eso son hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Todavía no empiezan los títeres? Thank you.